El apoyo de las diversas jerarquías del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón y los directores de los centros educativos hacen que el inglés conversacional vaya caminando sólido dentro de la educación del cantón. El asesor de esta asignatura, Iván Mora, le da una buena calificación a lo que se está realizando en los diversos centros educativos de la regional generaleña. El inglés es fundamental, de hecho en el 2008 tuvimos un primer certamen que fue regional, luego únicamente nos hemos ubicado en hacer certámenes regionales, pero en la asignatura de inglés conversacional. Tengo que hablar del apoyo del señor director regional, de don Homer Fonseca, del jefe del departamento de asesoría pedagógica, don Gilberto Jiménez, Elizondo Jiménez, de los compañeros supervisores, directores, docentes. Es decir, eso ha sido un compromiso de todos, un trabajo realmente que ha sido muy coordinado para poder llevar y explotar a un 100% lo que es la tecnología en el trabajo de aula, en lo que es inglés para la conversación. En los niveles de secundaria, el trabajo que se realiza es constante en esta asignatura, y el ámbito conversacional se va caminando en paso sólido dentro de una sociedad que cada vez más necesita el segundo idioma. En secundaria estamos al 100%, en inglés conversacional tenemos, dependiendo de la modalidad, tenemos los colegios técnicos, que tienen los talleres exploratorios, séptimo, octavo y noveno, los colegios de innovación que tienen inglés conversacional, es igual séptimo, octavo y noveno, en ambos casos se dan 6 lecciones por semana, luego en cuarto y en quinto tenemos la tecnología de inglés conversacional, o sea, es bastante. El asesor de inglés destacó el trabajo que se está haciendo en el Liceo Sinaí, donde el inglés también está dentro de los parámetros más importantes. Uno de los colegios que es, digamos, el más fuerte que tenemos en nuestra región es el Liceo Sinaí, porque aparte de ser colegio académico, es colegio de innovación, es uno de los 6 colegios de nivel nacional que tiene la sección experimental bilingüe y que bachillerato internacional. Entonces, el cuerpo de profesores, don Adrián, ha apostado mucho para la enseñanza de inglés en el Liceo Sinaí y estamos abarcando cada vez más. En primaria también se está trabajando a toda máquina en este apartado. En primaria estamos muy bien, tenemos docentes y sobre todo que están muy comprometidos con la implementación del nuevo programa y esperamos tener resultados. Se espera que el apoyo para la enseñanza del inglés continúe en Pérez Zeledón y la zona sur de nuestro país.